Ya estamos listos con las noticias de Norte de Santander. A ustedes, televidentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la información. Entre tanto, presentamos los titulares de las noticias. En alerta se encuentran las autoridades sanitarias del departamento por incremento de casos de dengue. Gobernador de Norte de Santander hizo entrega de 2 escenarios deportivos en los barrios Gramalote y Fátima de Villa del Rosario. Alta Consejería de Planes, Programas y Proyectos Especiales iniciará proyecto de iluminación en la vía La Don Juana Guayabal. Con bancos de maquinaria, gobierno departamental atiende emergencia invernal en 20 municipios. Y mucha atención porque las autoridades sanitarias del departamento se encuentran en alerta tras el crecimiento de casos de dengue en los diferentes municipios. Hasta el momento y de acuerdo con las cifras del Instituto Departamental de Salud, se han reportado 1.120 casos en lo corrido del año 2018. A corte del mismo mes en el 2017 solo se tenía conocimiento de 8 casos presentados en el departamento y durante las últimas semanas estas cifras han aumentado desmesuradamente, por lo que el Instituto Departamental de Salud trabaja en campañas que mitiguen la proliferación de este virus. En la población, en las últimas 4 semanas hizo un incremento bastante notorio, entonces por eso estamos haciendo como la campaña de sensibilización. No solamente la fumigación es lo que evita que haya dengue, sino también el cuidado en casa. Ya habíamos dicho la vez pasada, los tanques que con aguas limpias que están destapados, hay que taparlos, hacer el lavado de las paredes de los tanques. Adicionalmente, floreros y materos que almacenen aguas limpias, también hay que tener en cuenta que esos son los criaderos más grandes de mosquito Aedes aegyptus y es el que nos está presentando esta situación. Juan Alberto Vitar Mejía, director del IDS, expresó que el aumento de las cifras se debe a la temporada de lluvias que inició en el país y que en donde se han presentado mayor número de casos son en los municipios metropolitanos. Hoy en día el área metropolitana, Cúcuta, Patios, Villa del Rosario, son los que más están causando esta enfermedad, entonces por eso el énfasis directamente hacia el manejo de esta patología. Las recomendaciones para la comunidad en toda la región es no dejar acumular agua en los tanques o recipientes donde los vectores que portan la enfermedad viral se puedan reproducir. A seguir las recomendaciones. Y en otros temas, en el municipio de Villa del Rosario, el gobernador hizo entrega de adecuaciones de 2 escenarios deportivos dentro del compromiso institucional con que se viene cumpliendo. Quedamos con uno de los mejores escenarios del departamento. En nuestro departamento contamos con 4 escenarios deportivos. Cercanos está el de Cúcuta, el de la ciudad de Pamplona y el nuestro. Y con las adecuaciones en cuanto a gradería y baños, quedamos muy por encima de los otros 2 escenarios. Es un escenario muy bonito. Muy bien, está bien la adecuación porque nos hacía mucha falta la pista para entrenar nosotros, acomodarnos bien y poder patinar a la manera. Estas adecuaciones al polideportivo del barrio Gramalote en Villa del Rosario se hicieron gracias a los recursos destinados desde la gobernación, Coldeportes y la alcaldía de este municipio. Una obra que tenía una inversión inicial de más de 2.000 millones de pesos, que tiene una inversión de la alcaldía de cerca de 1.000 millones de pesos, donde va a ser una cubierta, y que le invertimos 1.500 millones de parte de la gobernación para poder construir las graderías, los camerinos, los baños, las unidades sanitarias, para poder construir una cancha sintética alterna, juegos biosaludables y demás elementos que hacen que este sea un polo de desarrollo deportivo. En el barrio Fátima también fue entregada esta adecuación al complejo deportivo del sector, gracias a los aportes destinados desde FONADE, Coldeportes y Gobernación. Esta obra en este sector vulnerable ayuda a que se pueda practicar el voleibol, el baloncesto, el microfútbol, a que se pueda reunir la comunidad, a que se pueda hacer integración en todo un ambiente de familiaridad. Esperamos entonces que se le dé el mejor uso. Hoy podemos estar de la manera más contentos entregándole este escenario para el disfrute de toda la comunidad. La entrega de estos escenarios permite incentivar el deporte en el área metropolitana. Y la Alta Consejería de Planes, Programas y Proyectos Especiales socializó ante la comunidad del municipio de Chinácota el proyecto de alumbrado público para la vía de acceso entre la Don Juana y Guayabal. La obra, que tendrá un costo de 440 millones de pesos, un alcance de 2 kilómetros,
entre Guayabal y la Y de la Don Juana, en lo que se instalarán 63 postes de concreto con sus respectivas luminarias LED. 2.000 metros con suministro e instalación de postes de concreto para 63 unidades, luminarias LED, y suministro e instalación de brazo para luminaria, también 63 unidades, acometida para la luminaria, base y fotocelda, instalación de cable trenzado 2.000 metros lineales, y tenemos el suministro e instalación de puesta a tierra, accesorios y señalización. Ese es el contenido. La alcaldesa de Chinaco, Tanubia Rosa Romero, manifestó que con esta inversión la administración departamental garantiza una mayor transitabilidad y se brinda seguridad a propios y visitantes que transiten por este importante eje vial. Muy agradecida con el gobernador del departamento, decirle a la Alta Consejería para Obras Especiales, de verdad que es algo que espera Chinácota, que le va a dar un aspecto diferente a la entrada del municipio. Vamos a ver la parte de la luz LED en la entrada de Chinácota y eso es seguridad para el municipio. El proyecto, que inició en la presente semana, tendrá una duración de 4 meses en su ejecución y le dará una nueva cara a la entrada de la Casa Bonita de Norte de Santander. El gobierno departamental continúa atendiendo emergencias en cerca de 20 municipios de Norte de Santander a causa de la ola invernal, que hasta el momento deja un balance de 2 muertos, 500 familias afectadas y varios municipios incomunicados. La coordinadora departamental para la gestión del riesgo y desastres, Adriana Milena Arias, indicó que los deslizamientos de lodo y rocas han dejado incomunicados a 6 municipios. Sin embargo, los equipos de maquinaria de la gobernación han intervenido oportunamente. Incomunicados había un promedio de 6 municipios, ya estamos actuando, ya hemos hecho la remoción de escombros, ya se está haciendo el destaponamiento de las vías, prácticamente era en Bucaracica, pérdida de banca, en Villacaro, en Salazar y parte de Arboledas. Desde la Gobernación de Norte de Santander se cuentan con algunos recursos para la atención de emergencias. Sin embargo, el mandatario seccional espera que los alcaldes hagan sus reportes para recibir respaldo del Gobierno Nacional. Hemos dejado unos recursos para unas situaciones de emergencia, otros recursos para poder ayudar con lo que es la parte humanitaria, mercados y demás, algunos otro para aquí de construcción de vivienda, o sea, de apoyo a viviendas que se les ha caído el techo y demás. Es decir, ayuda humanitaria de emergencia y recursos para poder restablecer comunicación en algunas vías, como la del Tarra, que en este momento el río se llevó toda la banca. En la actualidad, 6 municipios han declarado la calamidad pública, pero se espera que en los próximos días se sumen otros más a la emergencia. Amigo contribuyente, el estatuto de rentas cambió. Los invito a que aprovechen los descuentos en sanciones del impuesto de vehículo y se pongan al día. Aplica para todas las vigencias. Acérquese a la Secretaría de Hacienda del Departamento, ubicada en la calle 11-505, o ingresa a través de www.nortedesantander.gob.co. Descarga el formulario y cancela en cualquier banco de vivienda o realiza tu pago en línea. Válido hasta el 31 de diciembre de 2018. Secretaría de Hacienda, Gobernación de Norte de Santander, por un norte productivo para todos. Con esta información hemos llegado al final de Un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de Norte de Santander. Recuerda que ya están en pantalla las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y el portal web del departamento para que interactúe con nosotros y la oficina de prensa. La cita es mañana con más noticias. Nos vemos hasta entonces.